Hoy en El Experto en Casa vamos a conocer un proyecto científico y divulgativo que ha puesto en marcha el Observatorio del Mar, OBSEMAR, para dar a conocer los cetáceos que tenemos como población estable en la costa tropical y, lo más importante, su aprovechamiento con fines turísticos, siempre respetando el medio ambiente. A la concejala de pesca, su aportación y su total ayuda que nos tiene desde el minuto cero que le pedimos nosotros cualquier tipo de colaboración. También al Grupo de Acción Local de Pesca por cedérnoslo, porque también el grupo ha apostado bastante como el turismo de observación y de avistamiento de cetáceos como una alternativa, una diversificación al sector pesquero. Y también, ¿por qué no?, pues a Visión Natural y a Eduardo Cruz, como él que nos ha echado una mano para hacer realidad todas estas cosas, porque uno tiene una idea, pero las herramientas, si no las tiene uno buenas, pues el problema es que no te sale bien el arreglo, o no te sale bien en el de eso. Entonces, Eduardo Cruz con su empresa, pues es una persona que dedica y que tiene una habilidad tremenda para el diseño gráfico y que te capta en cualquier momento la idea de manera simple y rápida. Bueno, pues yo, si no os parece mal, pues voy a presentar un poco este programa que nosotros traemos ahora del Observatorio del Mar. Viene que solicitamos una ayuda para la mejora socioeconómica de la provincia de Granada a la Diputación de Granada. Y entonces el título es el turismo de avistamiento de cetáceos, como una alternativa de puesta en valor de un recurso que son los cetáceos, que los tenemos, y también como una actividad económica, ¿no? Tiene dos partes. Tiene una parte que es un estudio de los cetáceos en nuestra costa, y luego ya una segunda parte que también pensamos que es de divulgación, porque lo que hay que hacer aquí es, si no salen las cosas, machacar hasta que salgan, ¿no? Entonces hemos hecho una pequeña campaña de divulgación con los colegios de educación primaria y de infantil de toda la provincia. En un primer momento pensábamos hacer unos talleres presenciales donde los chavales interactuaran con maquetas, hicieran solo los recorridos, conocieran los distintos cetáceos, pero al final ha habido un problema con el confinamiento y también luego con las medidas una vez abiertos los colegios. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues hemos tenido que reinventar, como está haciendo pues mucha gente. Entonces, esos talleres los hemos pasado de presenciales a telemáticos. Entonces, hemos hecho una serie de actividades para que pueda salir el proyecto sin tener que estar de manera presencial los chavales. De la primera parte, pues bueno, el año ha sido pues regular, porque hemos tenido ese confinamiento de 3 meses, que además no se ha permitido salir a hacer investigación al mar, que eso es una reivindicación que desde universidades y de las distintas asociaciones hubo un tiempo que no se permitió salir nada al mar, con la ventaja y el momento tan excepcional que era, ¿no? Y en segundo lugar, pues también una vez que el estado del alarma acaba, pues el confinamiento lo que ha hecho es que la gente ha disfrutado del mar, y es normal. Y ese disfrute del mar muchas veces es incompatible con nuestros recursos naturales. Entonces, esa presión que ha habido náutica, de tantas motos, de tantos barcos, ha hecho que no hemos tenido la ocasión de ver los cetáceos que se ve otro año, ¿no? Entonces, eso. Ya de esta segunda parte, pues lo que nosotros ahora nos quedan varias salidas en el proyecto, que ahora en otoño, que es una época que también cambia, más tranquila, entramos en el otoño también marino, y a ver si somos capaces de concluir el estudio que nos permita, por lo menos, hacer un pequeño análisis de los recursos, ¿no? La segunda parte, pues han sido los materiales divulgativos, ¿no? Estos materiales divulgativos, pues se tenían previsto, como bien había comentado, pues hacerlos en los colegios. Han sido 10 colegios de educación infantil y primaria, y entonces hemos intentado primar, valga la redundancia, los colegios más pequeñitos que tenemos en nuestra costa. Teníamos limitado el presupuesto, eran 10 colegios de carácter piloto, vamos a ver si lo podemos ampliar. Y entonces hemos dado en los colegios de La Herradura, en los colegios más pequeños del Obre, hemos dado en el colegio del Varadero, de tal modo que muchas veces las actividades siempre se quedan en las grandes ciudades, en las Muñecas, en Motril, en Castel, y esta vez hemos intentado que lleguen a los colegios más pequeñitos para que los chavales jovencillos sean los primeros interesados, ¿no? Nosotros hemos hecho, en un primer lugar, hemos hecho una serie de carteles. Tiene dos patas esta segunda parte, unos carteles divulgativos que hemos intentado traer, poner valor un poco, aunque ahora está todo de carácter electrónico, PDF, pues no hemos atrevido a editar unos cartelitos y unos trísticos
en donde recogen con las fotos de nuestros cetáceos, porque una de las cosas que adolecemos muchas veces es que ponemos grandes titulares y grandes carteles con fotos que no son nuestras, o fotos de especies que no son realmente las nuestras. Entonces nosotros hemos procurado que todos los talleres y todos los carteles y todo sean fotos que se vea que realmente es nuestra costa, ¿no? Este cartel, pues también en colaboración con el Grupo de Acción Local de Pesca, pues nos hemos permitido poner su logo porque están apostando muchísimo también por el tema del turismo alternativo, que es el de los cetáceos, ¿no? También hemos hecho un pequeño tríptico, que ahí lo tenéis también, donde lo que hemos hecho en este tríptico es, habitualmente, este año, por ejemplo, hemos tenido muy pocos varamientos, ¿no? También, pero sí hemos tenido un varamiento de un pequeño delfín, en donde la gestión de ese varamiento ha sido regular, pero regular en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista de administración como de personas, por el desconocimiento. Entonces, hemos hecho un pequeño tríptico que nos permite poner las medidas de protección que hay que hacer, que lo conozca la gente desde pequeñito y que se sepa que a lo mejor quizá un delfín en una orilla lo mejor es dejarlo quieto. En este tríptico pues viene todo lo que no se puede interceptar, las trayectorias de los delfines, si se varan hay que tener lo que hay que hacer, etcétera, etcétera. Entonces, y un real decreto que recoge, que nosotros no hemos puesto ni literatura legal ni nada, sino un poco si vamos a avistar cetáceos, lo que tenemos que hacer. Porque ha vivido mucha gente que sale en los barcos y que no sabe realmente, no es problema de ellos, muchas veces desconocimiento de lo que hay que hacer. Uno ve un delfín, pues lo primero que hace es emocionarse y lo segundo intentar perseguirlo o intentar, y si ya eres muy atrevido, pues incluso tirarte a nadar con él. Pues son de las cosas que no se deben de hacer, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y entonces ese tríptico lleva ese contenido. Y luego también hemos hecho una pequeña pegatina, que aquí lo tenéis, pues que un poco es, pues también de toda la vida. Nosotros, yo, en nuestra época nos criamos con las pegatinas. Yo me la he puesto a mi telefonillo móvil, lo puede uno poner en una carpetilla, un reconocimiento en un cochecillo, en una moto, en tu bicicletilla, un detallico de tal modo que cada vez que lo veamos te acuerdes de los cetáceos, ¿no? Y luego ya, si entramos ya de lleno en los talleres, pues los talleres lo que hemos hecho ha sido intentar hacer todo un compendio de un taller que tú podrías tener presencial, a meterlo y embotellarlo en una página web. Yo creo que al final ha quedado bien. Nosotros lo que se ha hecho un kit de carteles, de trísticos y de pegatinas, y se han remitido a los distintos colegios junto con un PEN, en donde pone el acceso de cómo se hace y el contenido del taller. Pero también lo hemos hecho telemático. Esto nos ha permitido llegar a 10 colegios, pero la ventaja de hacerlo presencial, hacerlo telemático, es que podemos llegar a muchos más colegios con la misma inversión que hemos hecho, ¿no? Con lo que al final, pues bueno, también ha salido. Lo hemos colgado en la biblioteca virtual del mar, donde aquí tenemos el taller de avistamiento de cetáceos, ¿no? Si entramos dentro de él, la plataforma que hemos usado, ahora también hay una serie de plataformas muy buenas, muy interesantes. Hemos utilizado el Google Classroom, que es una herramienta que todo el mundo, si tiene Android, pues tiene que tener una cuenta de Google y es gratuita, ¿no? Y se está utilizando mucho en los colegios, ¿no? Entonces, si entramos realmente aquí, pues tenemos un link a los accesos de los talleres, ¿no? Tú ya aquí tienes, cada taller cada actividad formativa pues tiene su contraseña, pues aquí tenemos la contraseña del taller de nuestro, ¿no? Ahora, esto se copia con control C y entra uno a su plataforma de Classroom. Entra uno directamente, se identifica como la cuenta. Yo ya me he identificado como Observatorio del Mar y ya entramos en el taller. El taller tiene una ficha didáctica, donde esta ficha didáctica lo que hacemos es, hay dos talleres, uno que es de identificación de especies y otro taller que es de varamiento de especies marinas, ¿no? En esta ficha lo que nos permite pues es conocer qué son los cetáceos en una terminología y en un lenguaje y en unas imágenes acorde a los chavales de primaria, porque va para primaria. ¿Qué son los cetáceos? Recuerda que no son peces. Todas estas cosas son muy interesantes en el sentido
en que los alumnos jovencitos, pues muchas veces se confunden lo que es cetáceo, de lo que es un pez, de lo que es un tiburón, de lo que es un pez luna, etcétera, etcétera. Cómo identificarlo, si tienen o no tienen las aletas, si son horizontales, verticales. Todo este contenido nos permite la diferencia entre macho y hembra. Sorprende que un cetáceo tenga ombligo, pues sí tienen ombligo, que tenga también hendiduras genitales, tienen pene, tienen pliegues mamarios, tienen pezones, también lo tienen invaginados, pero tienen pezones porque son mamíferos. Entonces, todas estas cosas que son de una singularidad que a lo mejor tú tienes un animal doméstico y no le echas cuenta, pues te sorprende verlo en un cetáceo, ¿no? Y así, pues bueno, hemos intentado cómo se comporta y los cuatro cetáceos que tenemos nosotros en nuestra costa, ¿no? Porque el Mediterráneo tenemos muchos cetáceos, hay casi 16 citas bibliográficas de especies de cetáceos, pero lo que nos interesa para el turismo de avistamiento y para nosotros son cuatro, que son los que realmente si salen los ves, eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces tenemos el delfín común, el delfín listado, el delfín mural, el famoso flipper, y el calderón, o la ballena piloto, que también le llaman, ¿no? Y aquí pues tenéis definido todas, o tienen los alumnos definido todo el tipo de especies. Todas las fotos son nuestras, todos los detalles son trabajados casi por nosotros. Hay algunos datos bibliográficos que lo ponemos que no, pero bueno. Y ahí tenéis todo el tema de la ficha didáctica, también de la ficha didáctica del varamiento también. ¿Vale? El varamiento, los varamientos es una cosa que cada vez está más en boga porque la gente cada vez va más a la playa y entonces hacemos una pequeña introducción y luego ponemos, pues eso, que también aquí hemos encontrado varamientos de grandes mamíferos. Un cachalote, estuve yo haciendo el varamiento hace 3 o 4 años en Castel de Ferro, o un roscual. Pues, también hay cifios, también hubo un cifio que aquí que estuvo también, ¿no? Y aquí lo que hacemos habitualmente es ponerle a los chavales, a los alumnos, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Pues muchas veces no se sabe. Se llama uno al 112. Procura no acercarte mucho, no tocarlo. Si lleva una mascota, que no le incomode al animal, etcétera, etcétera. Y cómo se debe de actuar también. Si va a tocar un animal, tened en cuenta que los cetáceos también son mamíferos, son animales salvajes y pueden también transmitir enfermedades. Entonces, ahora mismo tenemos mucha costumbre de ir con la mascarilla, pero antiguamente no se llevaba mascarilla. A lo mejor tocaba un cetáceo o algún delfín y podías tener un problema luego sanitario, ¿no? No puedes destruirle los espiráculos, que es la parte de arriba por donde respiran, etcétera, ¿no? Pues entonces, esto sería otro contenido de otra ficha didáctica. Esto, el alumno lo que hace es, o se lo lee, o lo lee con el profesor, y saca una serie de datos que luego le va a permitir hacer las actividades alternativas, ¿no? Aquí tenemos cuatro vídeos, que son cuatro, que no voy a... donde salen unos paisajes marinos y los distintos especímenes, los cuatro tipos de especímenes que tenemos aquí en la costa, para que lo vea uno funcionando, ¿no? Que no sea nada más que lo vea uno en papel, sino que hay un... son todos vídeos de Osemar también, de cuando salimos, del día de los cetáceos, que hemos salido mucho también. Y se ven, bueno, pues para que uno sepa también identificar los distintos especímenes, ¿no? Si lo ve uno pequeñito, con rayas, pues un listado. Si es uno más grande, con 5 o 6 ejemplares, ahí vemos una hembra y una cría. Esto, unos 35 o 40 minutos, creemos que nosotros el taller se puede acabar bien, ¿sí? Vale, y luego otra cosa que también hemos hecho muy interesante son las actividades interactivas, ¿no? Eso es la teoría, esto es lo que un profesor te llega y le da su charla al monitor. Y entonces ahora lo que sí es, por ejemplo, es la teoría, nos metemos en trabajo de clase y, por ejemplo, aquí lo que ellos han estudiado, pues entramos en una plataforma que se llama EducaPlay. Y entonces aquí ya, una vez que tenemos, pues aquí salen todas las actividades interactivas. Lo que hemos estudiado de las partes de cetáceo, aquí te va a pedir, pues cliquea en la aleta pectoral. Pues uno llega a su aleta pectoral y le da. La aleta caudal, pues si le da aquí, la aleta, mal. Hasta que tú no le des, pues siempre la aleta dorsal,
la piel lisa, el morro, el espiráculo y el ojo, ¿vale? Y entonces te dice, pues si ha superado, enhorabuena, ha superado. Eso luego irá pasando a los distintos contenidos que tú tienes de tu ficha, si ha aprobado. Una cosa muy interesante, hemos hecho 8 propias nuestras, tanto puzzles, hemos hecho puzzles, como hemos hecho... Y una muy interesante también ha sido la ruleta de los cetáceos, ¿no? Que ahora está muy de moda. Y entonces se trata de hacer una ruleta de esas, como que sale ahora en la tele, pues de extremidades que utilizan los cetáceos al nadar, pues aletas. Pues aletas, correcto, comprobar. Puede saltar, ¿no? Es un animal más grande que el mundo, pues ballena. Comprobar, te puede saltar si no te lo sabes, mamífero de color oscuro, etcétera. Son jueguecitos que van a permitir que los niños, de manera interactiva, le puedan entrar, ¿no? Una vez que se acaban las actividades, hay una serie de actividades, tanto nuestras como propias, como de red. También tenemos una que también ha sido, que es hacer una ballena, por ejemplo, en papel. También hemos cogido algunos recursos que hay en la red, y hacer una ballena de papel, pues también, que es otro, ¿no? Ellos tienen alrededor de 13 actividades interactivas, ¿no? Uno se ha disfrutado ya todo el tema este, y ahora llega y dice uno, ¿y ahora qué? ¿Cómo podemos...? ¿Cómo podemos ver? Pues hemos hecho una pequeña evaluación, que sin ser un examen ni nada, pues son 10 preguntas muy basiquitas que te permiten, pues, decir si el alumno ha cogido o ha sido capaz de esos conceptos que le hemos dado, y hemos puesto una pequeña evaluación, que lo tiene uno aquí, que es un formulario de Google, donde de qué se alimentan los delfines, si un barco, y observamos un grupo de qué debemos de hacer, hacemos una serie de cosas. Y muy probable que por las preguntas que son y todo, el alumno apruebe o el chaval. Que no, pues no hemos permitido poner que pueda repetir la prueba hasta que apruebe, ¿no? Normal. Y una vez que ya él aprueba, lo que se hace, se le da un diploma, ¿no? Eso se le da al profesor y se rellena con el nombre del alumno, ¿no? Y aquí, pues, le pones tu alumno, pues, Rafael Jiménez, ¿vale? Se imprime y ya tiene el alumno, pues. Bueno. Vale, se manda a imprimir y ya, pues, el alumno ha superado los talleres que en teoría iban a ser de esto. Pues por lo demás, pues nada más, solamente hemos intentado también, pues, poner todo el material online para que se puedan hacer, ¿no? Y esto ha sido todo, y la próxima semana volvemos con más temas aquí en El Experto en Casa. Y recuerden que para cualquier consulta o duda tienen a disposición el correo electrónico de este programa, elexpertoencasa@gmail.com.